Alerta patriota. Donald Trump se reúne con potenciales socios políticos en una cumbre republicana en Florida. Mientras Trump enfrenta el juicio, los republicanos se unen en Palm Beach para debatir estrategias y posibles compañeros de fórmula. Momento crucial en la política estadounidense. Donald Trump se encuentra en el centro de atención nuevamente. Esta vez, no en un tribunal de Manhattan, sino en Palm Beach, Florida, liderando una reunión de alto perfil con los principales donantes y posibles compañeros de fórmula republicanos. ¿Cuál será el futuro del Partido Republicano bajo la sombra de Trump? Mientras Trump enfrenta un juicio por delitos graves en Nueva York, su presencia en Florida no ha pasado desapercibida. La cumbre republicana en Palm Beach reúne a figuras prominentes del partido, incluidos posibles compañeros de fórmula como Marco Rubio y Tim Scott. ¿Estamos viendo el renacimiento del trumpismo en la política estadounidense? Desde la base republicana hasta los altos estratos del partido, hay un deseo ardiente de recuperar el terreno perdido y presentar una alternativa sólida al gobierno actual. La reunión en Florida representa una oportunidad para debatir estrategias y forjar alianzas que impulsen al Partido Republicano hacia el futuro. ¿Quiénes serán los elegidos para liderar este movimiento? Si te interesa el futuro político de Estados Unidos y quieres estar al tanto de los desarrollos más recientes, únete a la conversación. Comparte este artículo, comenta tu opinión y mantente informado sobre los acontecimientos que moldearán el panorama político en los próximos años. Tu participación es crucial para el futuro de nuestra nación. La reunión en Florida ha generado una gran expectación entre los republicanos, quienes ven en este evento una oportunidad para fortalecer el partido y trazar un camino hacia el futuro. Figuras destacadas del partido, incluidos senadores como Marco Rubio y Tim Scott, así como gobernadores como Kristi Noem y Doug Burgum, se encuentran entre los invitados especiales que asisten al evento. También están presentes representantes de la Cámara como Elise Stefanik y Byron Donalds, junto con otros líderes republicanos de todo el país. El objetivo de la reunión es claro: unir fuerzas para enfrentar los desafíos que enfrenta el partido y presentar una alternativa sólida al gobierno actual. Trump, a pesar de sus problemas legales, sigue siendo una figura influyente entre los republicanos y su presencia en el evento ha sido recibida con entusiasmo por muchos en el partido. La reunión en Palm Beach representa un momento crucial para el Partido Republicano que busca recuperar el terreno perdido y presentar una visión clara para el futuro. A pesar de las divisiones internas y los desafíos externos, los republicanos están unidos en su determinación de defender los valores y principios que consideran fundamentales para el país. Revelaciones explosivas. Confidente de Biden admite abiertamente: intervención política en el Departamento de Justicia. Críticas se desatan tras confesión de exsenador sobre influencia de Biden en la Administración de Justicia durante presidencia de Obama. Noticia bomba. Las revelaciones de un exsenador demócrata han sacudido los cimientos de la Administración de Justicia en Estados Unidos. Ted Kaufman, cercano aliado del presidente Biden, admitió sin tapujos que el Departamento de Justicia, durante la presidencia de Obama, estaba lleno de gente de Biden. The Smopale, ¿política partidista en la justicia? Las palabras de Kaufman han desencadenado un debate candente sobre la independencia del sistema judicial y la posible influencia política en las investigaciones de alto perfil. Desde la Casa Blanca, pasando por el Capitolio, hasta los rincones más profundos del país, la pregunta resonante es: ¿es la justicia realmente imparcial? En medio de acusaciones y contraacusaciones, las voces disidentes y los defensores del presidente Biden chocan en un enfrentamiento que amenaza con socavar la confianza en el sistema judicial. Los patriotas, aquellos que buscan la verdad y la justicia por encima de cualquier afiliación política, exigen transparencia y rendición de cuentas. ¿Quieres ser parte del cambio? Únete al debate, haz oír tu voz y exige que la justicia se mantenga libre de influencias partidistas. Comparte esta noticia, debate con tus amigos y familiares y haz que tu opinión se escuche en cada rincón del país. Juntos, podemos defender los principios democráticos que tanto valoramos. En una entrevista explosiva que ha resurgido recientemente, Ted Kaufman, exsenador demócrata de Delaware y confesor político del presidente Biden, hizo una revelación sorprendente sobre la composición del Departamento de Justicia durante la administración de Obama. Según Kaufman, el Departamento de Justicia estaba saturado de individuos cercanos a Biden, lo que ha suscitado serias preocupaciones sobre la independencia y la imparcialidad de la justicia en Estados Unidos. Las palabras de Kaufman no solo han provocado críticas de los escépticos, sino que también han avivado las llamas del debate político en un momento en que el Departamento de Justicia de Biden está inmerso en investigaciones de alto perfil, incluidas las relacionadas con el presidente Trump y el hijo de Biden, Hunter. Desde la Casa Blanca, la respuesta ha sido una defensa firme de la independencia del Departamento de Justicia. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates,
ha afirmado que el presidente Biden está orgulloso de haber restablecido la independencia del Departamento de Justicia de la política, reafirmando su compromiso con los principios democráticos. Sin embargo, las críticas no se han detenido. Voces disidentes, incluidos representantes republicanos como Elise Stefanik y Lance Gooden, han señalado la contratación de personas vinculadas a Biden en el Departamento de Justicia como evidencia de una posible manipulación política en el sistema judicial. Estas acusaciones han avivado aún más las tensiones políticas en un momento en que la confianza en las instituciones democráticas se encuentra en un punto crítico. En medio de este enfrentamiento político, los ciudadanos preocupados por la integridad del sistema judicial se han unido para exigir transparencia y rendición de cuentas. La intervención política en la administración de justicia, independientemente de su origen, socava los cimientos de la democracia y amenaza la confianza del público en el Estado de Derecho. Si esta noticia te ha impactado y consideras que es importante debatir sobre la independencia del sistema judicial, te invitamos a compartir este artículo y unirte a la conversación. Haz oír tu voz y defiende los principios democráticos que hacen grande a nuestro país. Ahora mira esta noticia patriota. Alarma en la economía estadounidense. Abril trae consigo una preocupante ralentización en la creación de empleos. A medida que el país lucha por superar los desafíos económicos, es vital comprender los factores detrás de esta desaceleración y cómo podrían afectar el panorama laboral en el futuro cercano. El mes pasado, solo se registraron 175,000 nuevas contrataciones en Estados Unidos, un número significativamente menor que en meses anteriores. A medida que el país se esfuerza por recuperarse de los impactos económicos de la pandemia, esta desaceleración en la creación de empleos plantea preguntas importantes sobre la salud general de la economía y el ritmo de la recuperación. Con la creación de empleo siendo un indicador clave de la salud económica, es natural que surjan preocupaciones sobre el futuro del mercado laboral en Estados Unidos. Los ciudadanos están ansiosos por comprender las razones detrás de esta desaceleración y qué medidas pueden tomarse para impulsar la recuperación y garantizar un futuro próspero para todos. Amigos, en solo abril, se registraron solo 175,000 nuevas contrataciones, lo que representa una disminución con respecto a la cifra revisada de marzo, que fue de 315,000 empleos. Según el Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo aumentó del 3.8% al 3.9%. Y es aquí donde te pregunto, ¿qué medidas podrían tomar el gobierno o las empresas para estimular la creación de empleo en este contexto? ¿Qué perspectivas se tienen para la evolución del mercado laboral en los próximos meses? ¿Cómo podría influir esta situación en las políticas económicas y laborales del gobierno? Si te preocupa el futuro económico de Estados Unidos y deseas mantenerte informado sobre los desarrollos más recientes, únete a la conversación. Comparte este artículo, comenta tus pensamientos y participa en el debate sobre cómo podemos superar los desafíos actuales y construir un futuro más sólido para todos. Dios los bendiga a todos y bendiga a los Estados Unidos.